Domingo 31 de agosto de 2014. Asunto 14. En el ciclo alternativo 11. En el ciclo biológico adjunto número 5. 4 horas 39 minutos. El amigo hospitalario me escribe porque le hice una pregunta. Yo leo que él dice, después de conocer el planteamiento que les expongo, determinante, y que al mismo tiempo ha implicado a una imagen que imagino que pueda ser la del espigón de Bilbao, que se enfoca en concreto hacia la otra punta de tierra, como si dijéramos que nosotros nos encontramos en el extremo este de la playa de Oriente Gijón y miramos hacia el extremo oeste. Solo que él dice que a través de esa intuición estética construye ahora su objetivante, que entonces es cuando yo digo que determinante podría resultar por ser un buen entendimiento del concepto, pero también que igualmente lo subjetivante pretende serlo. Pero por su respuesta, siento intriga, porque en realidad yo no sé a lo que él se refiere cuando afirma que en el cálculo matricial el método de resolución acaba siempre en un determinante y dice que más en este caso que en ningún otro, pero yo sencillamente continuaré por ahí, interesándome por la vía que él me abre, y le sugeriría únicamente, ahora que lo dijo, que introdujera en su propia matriz a su amigo el matemático, al hombre del que me habló cuando yo le acompañaba hasta su coche en Villaviciosa, porque tendría que ser con él con quien yo siento que debería empezar a pensar. Reconozco, y sé que desde una posición privilegiada, lo difícil que es vivir en un entorno en el que tus aspectos más puramente inquisitivos no se proyectan en una inteligencia que se encuentre a tu altura. Pero tal vez porque nuestros complejos nos hayan impedido desde siempre esperar más de las cosas, de lo que las cosas que nos rodean nos ofrecen. Y esto me puede pasar a mí, por pertenecer al otro espectro, le puede pasar a un genio, aunque tal vez porque pertenezca a mi propio espectro. Pero lo mismo, lo primero asegurarles que yo no banalizo la importancia del autismo, pero entre un autista con profundas discapacidades y un síndrome de Down, de los que jamás alcanzará la universidad, hay una diferencia básica. Y que es que uno es gregario y el otro no. Y si tratas de alterar ese patrón a conveniencia de la madre que considera que su hijo tiene tanto derecho como los otros a estar con todos los otros, sufrimos todos. Porque no se puede tergiversar el dominio de la naturaleza sin la manipulación mecánica y no psicológica de la naturaleza. Es decir, hay que operar en la ILE y no lo que la madre pretende. Que el condicionamiento operante opere. Pero es mi punto de vista, después de haber vivido la experiencia desde dentro y desde afuera, privilegiadamente, aunque esto yo entonces desconociéndolo. Pero ahora te adelanto algo, son varias cosas, porque ya se ha realizado la primera de las multiplicaciones de información. Voy andando por entre las casas de San Cristóbal y voy pensando en Luis. Y voy pensando en Jimena, valorando qué operación podría realizar a partir de a marzo para que Jimena pudiera ocupar el lugar que debe entre Manuel y yo. Cuando me hago consciente de que a partir de a marzo solo puedo realizar una única operación, pero que es la operación crucial, la operación a través de la que Chomsky se transforma en la G primera de la primera balina. Cuando, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que al realizar una primera búsqueda en la red para preguntarme por las diferencias con el ácido glutámico, me encuentro con que esta mutación con cambio de sentido es la mutación que induce la anemia falciforme, leyendo lo siguiente, con lo que tú evidentemente podrías o no mostrarte de acuerdo. Luego de que el aminoácido iniciador es retirado de la cadena polipeptídica, en la sexta posición queda ubicada una valina, un aminoácido hidrofóbico en lugar del ácido glutámico, que es altamente hidrofílico.
lo que provoca que las propiedades de la hemoglobina se alteren en forma notable, sobre todo en cuanto a solubilidad a presiones bajas de oxígeno, conduciendo a la precipitación de la misma y al desarrollo de la anemia falciforme. ¡Guau! ¿Sabes? Y no sé ni lo que siento ahí. Pero es como intuir que he cruzado el límite de la teoría de la información cuando de pronto el suceso más impensable, el suceso más impensable, aquel que se contempla como la posibilidad que ofrece información cero, claro, para mí es exactamente así, fuera de su forma simbólica de la representación química, ofreciera información infinita, pero el caso es que yo por San Cristóbal voy pensando en lo que el profesor Les nos explicaba acerca de la presión que sufren los rascacielos a diferentes alturas. Porque voy imaginando lo que él nos plantea. ¿Qué altura irreal podrían llegar a alcanzar los edificios en una utópica megápolis diseñada por él? Porque él nos habla de las siguientes condiciones. Primero, el peso que deberían soportar. Un kilómetro de pisos para resistir y no desplomarse. Luego el viento, porque dependiendo de lo alto que fuera, tendría unos perfiles diferentes. Es decir, que los vientos que se producen a una determinada altura tienen velocidades e intensidades diferentes al del nivel del suelo. Y yo, si pienso esto ya a partir de ahí, tengo que deducir que esta experiencia con mi propia altura no me es desconocida, y que si pienso en mi altura, inmediatamente pienso en la de Néstor. Pero en el caso de estos rascacielos teóricos, no solo habría que preocuparse del viento, sino también de la temperatura y las diferencias termométricas y la energía, y cómo esa energía se relacionaría con el entorno y factores, todos ellos, que se sumarían a las complicaciones de la colonización vertical. Pero esencialmente la paradoja de las paradojas. No existe hoy por hoy el material que disuelva la controversia entre la elasticidad y la estabilidad. Es decir, el hormigón de ese muelle del peregrino, es decir, del hormigón, de ese muelle del peregrino no podrían ser. Pero tal vez sea solo cuestión de que el profesor Jaralés promueva desde sí mismo la búsqueda de una gran inteligencia, porque como expresará Milan Kundera en La Identidad, una obra suya de 1988 y la última que yo leí, solo una gran inteligencia es capaz de insuflar un sentido lógico a las ideas insensatas. Rehaciendo ya en versión bilingüe, por supuesto, ese audiovisual al que titulaba yo misma hace unos días La filosofía de la matriz, que es ambiguo, lo reconozco, y ambivalente, pero qué sorpresa voy a llevarme ahí cuando, al añadir el fotograma donde afirmo que soy instintiva e intuitiva, me encuentro que en inglés eso puedo decirlo de dos modos distintos, y que es como elijo decirlo: instinctual and intuitive. Instinctual and intuitive. Instintual e intuitiva. Y esta misma razón es la que me hace ser al mismo tiempo objetual y subjetual, y también objetivante. Hay desde luego quien piensa que ahí encuentra motivo para pelearse con el término primero, al calificarlo de neologismo innecesario, a través de una respuesta que el médico Alfonso Sánchez Medina parece que le daba a Vargas Llosa, que primero había escrito sobre la banalización de la sociedad. Yo desde luego me he alegrado mucho al encontrarme con esta diferencia, pero hoy, ya en tiempo tan limitado, no podría explicarte por qué, y porque prefiero no explicarte por qué, porque quiero incluir antes, para pensarlo, lo que condicionará mi relación contractual con el profesor Les, y al que sí le he escrito, te lo adelanto, es decir,
El ácido glutámico, del que él hoy por hoy forma parte en un nivel teórico en el marco de mi laboratorio mental, es un neurotransmisor con efecto excitatorio y abundante en el sistema nervioso central, que se relaciona con la conciencia, la percepción sensorial, el control motor, el aprendizaje y la memoria. Y lo que él dice es que un científico se encierra durante años en una habitación a estudiar, pero cuando se sitúa frente a un público profano a la ciencia, en 19 minutos, con temperamento y empuje, aclara tal cantidad de conocimientos a esas personas que solo puede comprenderse lo que le sucede si nos planteamos que el equivalente es haberse sometido a una onda expansiva de información, ante lo cual muchos reaccionan con una peste ácida, que es cuando os preguntamos, ¿pero cómo saben que eso es verdad? Y por finalizar hoy, como él, esta explicación la finaliza de una frase tomada de un museo alemán. Cuando el artista baja por medio del instinto de la esfera metafísica a las formas concretas, se encuentra en la mitad del camino a los científicos, que están en las causas últimas de las formas que piensan capturar para dirigirse a la esfera metafísica. Te deseo que te sientas bien. Así me he puesto en contacto con otros. Craig Venter, Murakami, Chomsky mismo, Dawkins, gente así.